Hola a todos, mi nombre es Carlos Godoy y este es otro episodio de Chapin vs. Food. El día de hoy vamos a hacer un reto de cuánta cantidad de pollo frito me puedo comer. Nunca he terminado, creo que siempre he pedido los combos de 3 o de 2 o algo así, pero no, nunca he podido determinar cuál es el límite. Se podría decir si me puedo comer 4 piezas, 5, 6. Entonces, para eso mandé a pedir un banquete de 8 piezas de KFC de Kentucky para ver si puedo terminarme estas 8 piezas o determinar un récord de cuántas piezas de pollo pues me puedo comer. Tan sencillo como eso. Pedí Kentucky porque traía biscuits, cosa más deliciosa. Entonces, y la receta spicy es mi favorita. Entonces, siempre si vamos a poner un reto yuca, que sea con algo que nos guste, ¿no? Entonces ya lo mandé a pedir, yo digo que ya no tarda en venir, así que si quieren saber cuántas piezas de pollo se puede comer este chapín, acompáñenme a ver este video. Guatemala. Chapin versus Food. Ñam, ñam, ñam. Esta es la batalla del hombre contra el hambre. Siempre le hacemos frente aunque el plato nos asombre. Estómago de acero y una buena actitud. Bienvenidos. Esto es Chapin versus Food. Bueno. Ahora sí, ya tenemos acá nuestro banquete de pollo de Kentucky. Esta maravilla. Huele delicioso. Lo pedí con papas familiares y con biscuits. Qué cosa más deliciosa estos panitos. Es más, lo voy a dar una mordida ahorita. Así que si les están gustando estos videos desde casa, no olviden de darle like al video, de suscribirse aquí en la parte de abajo, de igual seguirme en Instagram, arroba Chapin versus Food en Facebook también. Ahí subo retos, historias de lo que como, etc. Entonces síganme también en Instagram para estar al día de qué es lo que se viene como reto. Así que vamos a empezar. Ah, dijimos que era secreto. Ahora ya vi. Bueno, vamos a agarrar este pechugón. Vamos a ir variando un poco porque si no, ni modo que a pura pechuga o a puro cuadrillo. Entonces, entrémosle a la pieza número 1. Ya nos terminamos la primera pieza de pollo, era pechuga de nuevo. Pero esto, miren, esto es spicy. Qué cosa tan deliciosa. Bueno, ahora pieza número 2, una piernita. Llevamos 3 piezas. Vieron que aproveché una vez y agarré una alita y boom. Entonces, 3 piezas de pollo. Vamos a tener que hacer un video comparativo entre el combo de Campero y el combo de KFC. Próximo video. Denle like al video si quieren ese video para la próxima semana. Entonces, vamos a empezar con la cuarta. Vamos a ver qué podemos agarrar. Un cuadril. Hemos comido cuadril. Para mí, la spicy es la más rica de todas las variedades de Kentucky. Igual le gana a Extra Crunchy de Campero.
Ahora sí vamos a empezar con la cuarta pieza en este video de saber cuánto pollo se puede comer el chapín. Pieza número 4. Ya nos terminamos la cuarta pieza. Esto ya es un camino nuevo para mí. 4 piezas, ¿ustedes son de los que dejan mucho pollo o de los que chupan los huesos? Nice. Yo no chupo los huesos, pero sí trato de dejar nada. Nada de nada. Entonces ya nos comimos una pechuga, un cuadril, una pierna y un ala. Vamos a empezar la vuelta otra vez. Y siempre con nuestro delicioso biscuit. ¿Por qué pedí el de 8 piezas? Pues porque el banquete de 8 piezas vale 155 quetzales. Trae biscuits, trae papas, trae agua. Entonces, y como 150 es el presupuesto que uso para los videos, cabal. Vamos, depende de cómo nos vaya en este, miramos si compramos el de 10 o no. Entonces, otra vez, miren este calibre. Entrarle a la pieza número 5, pechuguita. Se murió la pechuga. De la segunda vuelta creo que iba a ser más difícil. Entonces, vamos bien, vamos bien. ¿Qué les parece si le entramos de una vez a la piernita con el ala y a ver cómo nos va con estos dos? Entrémosle de una. Se fue la pierna y el ala. 7 piezas, qué bárbaro. Yo, como les digo, no había pasado de 3. Entonces no sabía de esta capacidad. Pero 7 y ya solo nos queda una. Este cuadril. Imagínense. 8 piezas de pollo. Qué bárbaro. Entonces, si me termino esta, vamos a tener que hacer un video de 10 piezas porque hay que ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Ni modo. Bueno, entremos a la pieza número 8 y establezcamos un récord. Démosle. Bueno, lo último de la octava pieza de pollo. Démosle. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver, 1, 2. Estas cuentan como las del ala. 3, 4, 5, 6, 7. Y los huesitos del ala, 8. 8 piezas. Entonces nos quedó corto el reto. Vimos que el chapín se puede comer 8 piezas de pollo de Kentucky. Entonces, si quieren, vamos a ponerla fácil. Si quieren el reto de 10 piezas o la comparación entre Kentucky y Campero, lleguemos a unos 30 likes en el video. 30, sencillo. Y vamos a, si llegamos, pues hacemos un video de eso, y si no, pues de otra cosa. Entonces, por el momento, el récord de pollo, 8 piezas de Kentucky, porque no tenemos más, es el récord del chapín en cantidad de pollo que se pueda comer. No sabía, yo no sabía de esta capacidad. Como les digo, solo me había comido combos de 3, pero estuvo bien. Ahora ya sabemos con cómo ponernos a prueba y tener más o menos cómo estamos con pollo frito.
Si les gustó el video, den like. Si quieren el comparativo o el reto de las 10 piezas, like al video. No olviden que de este lado o de este les voy a dejar una chibolita para que se suscriban. Y aquí otros retos que hemos hecho. Así que nos miramos en el próximo episodio. Chapín, récord de 8 piezas de pollo. A ver qué tal nos va después. ¡Boom!